Es muy importante para la universidad por cuanto el Instituto de Extensión desarrolla una cantidad de actividades y en el edificio en que estaba trabajando y en los otros espacios que alquilamos para desarrollar actividades ya resultaban escasos, así que bueno, poder contar con este nuevo espacio, una casa con las comodidades de oficinas, de tener un espacio para reuniones, a una cuadra de la sede del instituto, creo que es muy significativo por cuanto va a potenciar las actividades que se desarrollan, va a permitir que la gente trabaje de manera más cómoda. La función extensión dentro de la universidad es uno de los tres pilares que sostiene la universidad. La docencia, la investigación, la extensión son los ejes sobre los cuales trabaja la universidad pública, y en los últimos tiempos el desarrollo del eje de extensión ha sido muy importante por cuanto es la vinculación con la sociedad. Una universidad de nuestros tiempos concebida como una universidad abierta, con una vinculación con la sociedad, como un actor social relevante en las actividades de la comunidad, bueno, en la función extensión encuentra la realización de estos principios y de este valor esencial que es la relación con la comunidad. Hablar de extensión es hablar a su vez de lo que puede ser el ensamble, el coro nonino, el guadal, el cuarteto del 30, para hablar de algunos espectáculos musicales. Implica hablar de la comedia universitaria, implica hablar de lo que significa el oír. Si nos salimos del área del arte, tenemos que pensar en el oír, que implica el manejo estadístico que permite tener un diagnóstico de la situación. Implica también tener presente y tener en cuenta lo que es el CEPAN con la producción audiovisual que tenemos junto con Humana. Hablar de extensión también de las distintas diplomaturas que toman desafíos muy duros, que es difícil trabajarlo desde la perspectiva de grado, y que nosotros lo hacemos de extensión, como puede ser educación sexual integral. Operadores comunitarios, que tiene por objetivo el tratamiento para la prevención de las distintas adicciones. Implica trabajar la ley de medios, que tenemos una diplomatura sobre la ley de medios. A su vez, lo que es el PEWAN, con cerca de 30 talleres distribuidos no solamente en lo que es Villa María, Villanueva, sino también en Hernando, en Belville. Bueno, eso un poco da una idea de la dimensión de las distintas actividades tan variadas que hace extensión. Y bueno, esto era un poco una necesidad, ya nos estaban clamando los compañeros no docentes de tener un lugar para poder desenvolverse adecuadamente.